Mirá, nosotros, bueno, yo estoy acá y con un grupo de amigos que ya viajaron para Buenos Aires. Todos los años hacemos tarea solidaria en lo que es Santiago del Estero. Conocemos de los calores y demás. Con respecto a esto, el día anterior hizo 60 grados, y sí, hasta pude dormir porque era impresionante y calor, los ventiladores no daban más acá en el pueblo. Y al otro día estaba tomando mate bajo el paraíso, 10 de la mañana, 40 grados, tomando mate. Y digo, qué calor infernal que hace, con este calor tranquilamente podemos hacer un churrasco en esa ruta. Fue como un pensar. Digo, si me preparo el almuerzo, como nada, ¿viste? Cuando uno tiene, tenía el día libre, digo, me voy a preparar el almuerzo. Me fui a la carnicería y nada, fue así, surgió una idea de la nada, de decir, voy a probar a hacer un churrasco en la ruta, porque hacía tanto calor, hacía 60 grados, por momentos 63, por momentos después 65, lo último, y surgió desde esa idea de un desafío. Voy a probar si se hace un churrasco, no se hace un churrasco. Y al mismo tiempo, comentarle a la gente, o sea, a los porteños, a tantas otras provincias que tanto critican al santiagueño, primero con respecto a que duerme, que es vago, y el santiagueño duerme siesta y tiene que dormir o alejarse del sol porque las temperaturas son totalmente elevadas y laburan en la finca de 6 de la mañana hasta las 12 y después trabajan de 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. O sea, en ese sentido, primero que nada, y después en el sentido de que acá el sol es real, el calor es real y no hay menos. Cuando uno le cuenta a alguien que hace calor en Santiago, hace calor en Santiago y hace mucho calor en Santiago. Entonces que de ahí surge esto y nada, nunca imaginé que hacer un videito que era más o menos direccionado a tanta gente que más siempre está cuestionando alguna cuestión sobre este tema de la vagancia santiagueña que no existe, de la fe que no existe, y del calor que también les creen, ¿verdad? Es tremendo, hasta el momento, de hecho, hoy desayuno con todos los canales de televisión nacionales, pasando el video, tapas de diario. No pensé jamás de que esto va a tener una repercusión, porque no sé la idea de ni siquiera de pensar que esto va a tener una repercusión tremenda, y era algo de una picardía, de un humor y demostrar la realidad desde otro punto. Y bueno, eso fue, pero jamás pensé que iba a tener tanta repercusión. Que bueno, está bueno que se conozca el pueblo de Garza en todo el país, que es un pueblo que es muy humilde.